El Bioparque La Isla es el pulmón de la ciudad de Tena. En este sitio podemos encontrar muchas cosas curiosas que suceden en el bosque. Ese es nuestro objetivo, mostrar el bosque de una manera didáctica. En el parque suceden cosas curiosas, adaptaciones, simbiosis, leyendas. Cada área del parque tiene una significancia para nosotros porque es diferente. Tenemos más de 200 especies de aves. Tenemos más de 135 especies de flora. Eso nos invita a conocer más la naturaleza. Queremos que la gente se empodere de lo que nosotros tenemos en el centro de la ciudad. Es un sitio tan bonito, muy agradable para venir a caminar, para observar, para conocer qué es lo que sucede en la Para naturaleza. nosotros nos ha permitido también preparar este espacio para que los turistas nos puedan visitar. Hemos creado para el tema fotográfico el jardín de hongos, el sitio de los escarabajos y a futuro tenemos la reapertura, tenemos también la intención hemos creado, hemos sembrado muchas plantas para el jardín de colibríes, el jardín de las heliconias. Son proyectos a largo plazo que estamos preparando para darle al turista una mejor opción de lo que pueden visitar acá en el Parque La Isla. No olvidemos, la biblioteca ambiental también está abierta con nuestro club de lectura para que los niños, los chicos, los adolescentes puedan venir y distraerse con los libros que nosotros tenemos acá, los juegos lúdicos, y que no solamente los niños y los jóvenes vengan al parque, sino que también se involucre a la familia para que puedan venir a conocer lo que nosotros tenemos acá y más que todo motivarles más a la lectura.